every time you remind me. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5, GTA 5 para los amigos. Aquí Arpiman desde Gungnir Games y bueno, esta serie va dedicada a Rexxon y Chan y vamos a por esta secundaria que no sé qué cojones será. Oh Dios, el tío de las drogas otra vez. ¿Eh? Fumada colectiva. We're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. Uh-huh. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Estoy dispuesto a convertirme en un mártir. Means to smoke good weed? For sure. For sure. Like a little warm up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet, protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Vamos a aplastarlos con nuestra determinación, tío. Taste of that. Fumada gorda que se está pegando, pero bueno. Just a mellow, sophisticated high. Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. O sea, Franklin. And then call me. Franklin es el único puto. El puto pringao que no se coloca con la hierba esta. Pobrecilla. San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, man. Diré por SMS donde está el material, vale. O sea, que no era. Es otra. Sí, no sé. ¿Habrá que esperar a que me mande un SMS o qué? De momento me pongo el casco. No con tanto contacto. ¡Barry! ¡Me llamo Barry! Pues ya solo nos queda esta misión principal por ahora. Bueno, también está la de Trevor, de recoger basura y tal, pero esa es otra secundaria absurda y la haremos más adelante. Al principio de algún vídeo o algo así. Bueno, ahí va. A ver, primero me marca una cosa, el GPS, y luego me marca otra. ¿En qué coño quedamos? ¿GPS, amigo? Amigo liante, GPS. Aquí fue donde reventamos el coche de la basura. ¡Ey, wow! El coche de la basura y la base está aquí al lado. Ahora que lo pienso, tema ropa y tal, no me he hecho nada todavía. No he comprado casi nada, ni me he hecho tatuajes, ni me he cortado el pelo, ni mierda. A ver qué nos depara la siguiente misión. Supongo que será algo gordo. Sí, porque no quedan más misiones. O sea, tiene que haber una serie de misiones ahora que nos lleve a algo gordo. Aquí ni nadie. Cámara aérea. Ah, vale, lo de la policía. Put up your hands and stand where I can see you. All right, you got me, homie. All right. You know how to work that face recognition shit already? Well, figure it out. Ya lo averiguaré. Cambia Trevor, ande, hijo. Okay, booting up. No quiero ir en el stick to move the camera. Zoom in and out. Mira, esto puede. O sea, yo no tengo que contar el helicóptero. Hey,
Escaneando, escaneando, escaneando. Franklin Crichton, exhibicionismo. Hostia puta. Tengo el culo respingón. Ah, vale, o sea, nosotros no pilotamos. Va un policía aquí al lado nuestro. Tampoco entra la autopista. Comentamos la integración. Tu porra se... Vamos, hay que acercarse bastante más. Chad Mulligan. Chad Mulligan. Roger that. Ah, ya casi lo tengo a... No se me ha estado de nada. Katy Lowden. Greg Howles. Larry Loden. Suspect not in the area. I repeat, suspect not found in the area. Alright, alright. He might be a couple blocks east of here. Roger that. Wee, 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 wee. Acércate, piloto. Julio Fabrizio. Look at these two going at it. Nothing like a middle-aged throat fucking a dingy back alley to prove romance ain't dead. Merely arrested. La mamada de un cuarentón que dice. ¿Qué dice el loco? Would you look at that couple? Finally, some normal, adjusted, healthy people in this horrible town. Chad Mulligan, ahí está. Sigue al chat para descubrir dónde ha aparcado su coche. Emocionalmente es muy frágil que dice. No se fija nadie en que hay un helicóptero aquí. Ahí está. Si la cámara no lo ve, eso es un problema. Te lo mantengo sin problemas. Suspect going west down alley toward El Rancho. El Rancho.
Un poco torpe el tío, pero... ¡El Rancho! Nuevo pasillito. No sabes si es una exageración. Como a lo que está liando Chad. A lo que estás liando Chadcito. Hola, 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 venga. Hey, you my eyes, right? Suspect back on Del Perro heading west. Del Perro. Frank, you gotta speed this up. He's getting away. You see him? Reckless driver sighted crossing Dorset Drive. Suspect sighted near the Life Invader offices. Del Perro. Hey, where is he, man? Suspect last seen near parking garage. Suggest ground team clear the building. Pick us down. I need to see inside the building. Piloto desciende. Vale. Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. Yeah, I'm sorry. I'll keep her steady. All garage exits clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, Flyboy. Where is he? You can toggle to thermal vision if you think that would help. Oh. Well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, feelings for you. Okay. I'm seeing things a little more clearly. Hey. You still see me, right? I'm in the middle of the garage. Roger. We have visual. Hey, you reading other heat signatures on this level? Man in his car to my right. Who looks like he's on the phone? Fuck. Dude could be calling the feds, homie. Nah. What else you got? Del Perro, side of the lot. There's a man by a car. I'll check him out. It ain't Chad. Working on his whip. Near side of the garage, on my left, there's a man in a car. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something, but it ain't. It ain't got no resale. Zilch. Whoa, whoa, whoa! My baby. Bye, baby. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me. Hello, mi parte, Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I. Me toca sentar la cabeza. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Tú salúdala, hombre. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, eres igual que Michael. So, the old hanging Chad has only gone and reported that car stolen. Shit, and I spared this motherfucker. Tendría que haberlo matado. Sí. Bueno, nos toca deshacernos de la poli.
Es cuestión de esperar a que... a que se vayan y ya está. No tiene más. No debería durar mucho más. Espero que no se dé la vuelta porque... ¿cuánto va a durar esto, tío? ¡Mierda! Ahí ya está. ¡Mierda! Perdón. Mierda. Ya estamos llegando. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. A la izquierda, vale, muy bien. Gracias. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp. And I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. Fast cars, blowjobs, and more on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Coge cualquier coche y vete. Ese tiene pinta de ser mejor. Pues sale, misión superada. Cámara aérea. Tenemos ahí una P. Te he hecho un gran favor, muchacho. Martin Madoza necesita ayuda con una cosa. Te quería a ti, pero también he metido a Trevor. No me des las gracias, tenemos que ir a un rang algo. A un rang algo, ¿vale? A ver, tenemos la P aquí, la P secundaria aquí. Es a donde vamos a ir primero, de paparazzi. Y después iremos a lo de Martín Madrazo, ese, su puta madre. Paparazzi. Gracias por unirte a la lucha, aquí está lo de T de la recogida. Muévete rápido y estate atento a los polis. El birro del régimen totalitario.
O sea, tenemos que pillar otra mierda más en el juego, ¿vale? Hay dos. Oh, pues podría hacer alguna de estas. Por ejemplo, ya que estoy aquí. Mal, 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 mal. Ya que estamos aquí. Puedo dedicarlo un momentito. A recoger, para recoger drogas siempre hay tiempo. Oh no, qué cojones. Ya lo haremos más adelante. Primero la de paparazzi, sí. No seamos tontos. Perdón. Supongo que en algún momento habrá una forma de entrar a la derecha. Aquí te pone lo del coche, pero es que el coche puede estar en cualquier puto lado, ¿sabes? Como es pequeña la zona. Bueno, de paparazzi no creo que queden muchas cosas ya. Seguramente será esta y se acabó la misión. Right, ese era un Hammer, ¿eh? El coche que acabamos de pasar. Los coches son caros de cojones, nene. Típico coche de gangsta niga forrado. Como veis, ahora se nos da mejor tomar curvas y tal por el tema de ir subiendo la conducción. Todo eso se nota, o sea, se ve muchísimo cuando manejamos por primera vez a Trevor, que el cabrón tiene la conducción bajísima y va con los coches como el puto culo. Aquí está nuestro... Estoy super hidratado. Hey, Bev. Oh, man, you fucking ruined the shot. You ruined the fucking shot. What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot. La cruda realidad. Reality show and you ruined it, homie. Homie's got you them photos. Poppy Mitchell, the English princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? We're shooting a show here, trying to work. Hello? I'll just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one. Please, we're shooting something. Okay. Now where were we? Guys, do we have enough shots of me jumping around the corner? I think we're good. We'll cut Poppy's reaction in when we get back to the studio. Awesome. I can't believe the effort I used to go to for a celebrity show. Me sale como if rojo. I could just get my agent to call their agent and stage it all. My life would have been so much easier. Chow chow, babies. Toma cruda realidad, gilipollas. Eso es superado, pero parece la cruda realidad. Vale. Qué puta estupidez, pero bueno. Un poco sí, como misión, un poco una mierda, pero... Pero vale. Un poco un truño de misión, un truño gordo, pero vale. Me llamo Barry. Poca broma con esas señales de tráfico, que aquí en el juego es como, jaja, con la moto le doy y no pasa nada. En la vida real te pegarías el castañazo del siglo, intentando romper una señal con una moto. Pero castañazo de siglo. Joder, depende del coche, hasta te puedes hacer pupa con un coche. Es con una puta moto. Muy...
Ay, qué radio. Un momento, un momento. Un momentito, teléfono. Vale, ya podemos seguir. La madraza está en un rancho, que cutre, que cutre. El ranchito madrazo. Bueno, de cutre mis cojones, el tío tiene ahí sus finquitas, sus billetes. Esto de rancho tiene lo que mis cojones. Vuelve como Michael o como... su puta madre. Puta, me acabas de arruinar. Me acabas de arruinar el juego, así que... Oh, Dios, si Trevor está en su casa. Pam. Pam. Bueno, me has subido algo de conducir. Hostia puta. Oh, Dios. En pijama, ¿qué coño pasa aquí? Hola, Trevor, todavía no se ha encontrado ese vago, se te está acabando el tiempo. Qué vago, ¿qué dices? Sí, el jefe, ya sé que no cocinamos nada, pero como ayudé con los aztecas, quizás podría venirte bien si necesitas tu pistola en algún trabajo. Ah, vale. Pues chef contratado, de puta madre. A ver, tenemos. Como me pilla de camino, voy a venir aquí, de primer sitio, a ver qué hay que hacer en lo de recoger la basura. Obviamente no voy a coger mi coche. Es una mierda. Trevor no se pone nunca casco, es un incauto. Pero bueno, aprovechamos para subir conducción con él, no problema. Eso sí, como me la pegue, estoy muertísimo. No sé de qué irá la misión esta de recoger basura. Espero que solo sea una mierdecita. Acércate a tal sitio y ya. Recoges todo aquí y punto. Ojalá sean así. Aquí tenemos la primera. Ve con Carrie. ¡Hola! Dexy! Atrapa de... That's your fault, you stupid bald prick. No le puedo pegar un tiro directamente. ¿Cómo corre Dexy, joder? Bueno, he scriptado esto, ¿no? Lo siguiente. Espero que te pongan una multa. Before I put you on the leash. It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Hola, amiguito. Gotcha, you little bastard. Cabroncete. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a batshit crazy lady very happy. A ver, le he quitado el... Okay, now get back to Carrie before she uses this as an excuse to go back to rehab. Vale, sí que cuenta como... Chalk! Celebrity newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom. Ah, que me lo ponga en el Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Hey, that, beyond annoying. Era broma, joder.
Bueno, tenemos una aquí al lado, voy a hacerla también. Como ya que estoy, aprovechamos. No se puede entrar de gratis. Ni creo que haya entrada por aquí. No tiene pinta, eh. No, no veo entrada ninguna por al parque este. ¿Qué le pasa al coche? Se mueve muy raro. No tiene rueda pinchada ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? ¿Que no puede subir cuestas esto o qué? Me estoy rayando fuera de aquí. Esto ya está mejor. ¿Y cómo entro aquí? Prueba la ropa de Taylor Dixon. ¿Va en serio? Do you know that guy? Yo, what do you think you're doing here, man? Hey! He just took my clothes! Me ha robado la ropa. Mi jefe me va a matar. Mi jefe me va a matar. Dos estrellas, jodidices. Por robar unos pantalones de mierda, dos estrellas. Pero estamos locos, ¿o qué? Estoy arriesgando mucho tirando por aquí, pero bueno. Bueno, ya es ir al rancho de Madrazo. Estaba aquí. Oh. Está de la vuelta, hijo de puta. Vamos a esperar a que se quite. Vale, ya está. Hello, this is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Joder. Pues está completada. Bueno, ahora sí vamos a ver a Madrazo. Madrazo. Y a ver qué sacamos en claro de la siguiente misión. Hemos pasado de joderle la casa en su momento a ir para trabajar con él. Fantástico. Fantásticamente estúpido, pero sí. Tomada. En plan, venga, ya está la policía aquí y si no he hecho nada. Vale, he atropellado un par de personas, pero nada que a un farruquito de la vida le pase de vez en cuando. Uy, uy, uy. Estamos llegando a Rancho Madrazo. La Fuente Blanca se llama el sitio. La Fuente Blanca. La Fuente Blanca.
What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Hello. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Hasta presa. Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin Madrazo. Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is plan. Javier. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. En avión. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, eh? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Not now! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Alright. Qué mala gente es con esa pobre mujer. I'll handle the gun. Alright. O sea, ahora se divide esto en dos. No, veo el observatorio, vale. You're a waste of space on this earth. Hostia, acabo de empujarlo. You need anything, get me on the headset. Hostia. Mala idea hacer el Trevor, pero bueno. O sea, vamos a disparar un arma desde el observatorio. No tiene sentido alguno, pero vale. En vez de, yo que sé, irnos al avión, por ejemplo, usar otro avión y asaltarlo desde el aire, por ejemplo, ya hablando del plan El Locos. El mejor plan es, si tiene unos archivos, lo mejor es derribar el avión, que seguro que los archivos van a ser muy fáciles de encontrar en un avión derribado. Y seguramente también estarán intactos en un avión derribado. ¡Claro! ¡Claro! Mike, you there? I got some poor bastard's dirt bike. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. Yendo hacia allí. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Lo he entendido, a ver. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man. Pero lo capto, tío. Así claro. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. Please. You don't get a wife like that without being una mujer como esa. Asshole, right? The fuck? The fuck? Ay, puta Trevor. Se enamora de las tías más raras, por Dios. No consigues una mujer así sin dinero y sin ser un poco cabrona. Trevor. Gran pensador. Mejor persona. No, olvidaos eso de mejor persona. Joder, qué lejos está el observatorio, tío. Me tenía que estar en lo alto de una puta colina, pero macho. Sube a la furgoneta. ¿Qué furgoneta? Ah, vale.
All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Hostia puta. ¿Se supone que es esto? T, if you could see this gun, it might convince you Martín Madrazo ain't someone to be messing Joder. With. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Dispara el motor del avión, del avión. I got her. Southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Espera, espera, que lo he perdido de vista. Give me a second. Boom! Pa-boom! That'll go down next time. Pa-pa-boom! Un poco super falso, pero falsísimo esto. Plane's coming down. Can you stay with it? Ultra falso, loco. Llega el avión y está con el paquete. No me voy a centrar porque si no me la pego. ¡Loco! Que no me centre en el avión, hostia. Me la pego, chalao. Flight November 9 of Charlie Gecko. Seeing your souls on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. The pilot's fighting it, but he's going down. Good. Stay on him. We need the files. Roger, November 9 of Charlie Gecko. Where are you going down? We're not gonna make the runway. Gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. Se la va a pegar, se la va a pegar a la vez. I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it down? Can you make the Alamo Sea airfield? Can't pull it round. Gonna have to put it down in a field somewhere. Aterriza ya, coño. Podría haber utilizado aquí perfectamente, pero... Vale. ¡Hostia! Este es mi viejo barrio. No puedo pegarle un tiro desde aquí, aligerar las cosas. ¿Cómo va el negocio, Ronald? Metanfetamina. Mejor no. Que Dios nos ayude. Ahí va. They're in the dirt. Good. Get the files, and if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. ¿Qué hace? We crash. You gotta help. He's one of my team's people. Pero saca la puta arma. Entra en el avión. No sé por qué no se acaba el arma.
Aquí está el rico maletín. Llamada de teléfono random. Sí, how'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Vale. Abandona la zona. Vale. Supongo que ahora lo que tengo que hacer es destruir el vehículo. No creo. Destruir la furgoneta, pues sí. Ahora la cuestión es si la destruyo o... ¿Explotará hoy? No lo sé. Igual tenía que haberle pegado con lo de gasolina. Igual sí, ¿eh? Igual esto es buena idea. Venga, hijo. Explota ya, hombre. No quiere explotar. Ahora el problema es ese, va a casa de Martin. Hostia puta. Ayúdenme, por favor. Ir con una pistola igual no es la mejor idea. ¡Por favor! Bueno, también puedo ir a pata. No, a pata no. Está a tomar por culo, lo loco. No hay ni un puto coche por aquí. ¿Qué? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! I wouldn't do it. Somehow I don't believe that. No te controla la fábrica de cemento. Joder, cómo se va el coche este, loco. Bueno, pues fuera coña, la misión esta me ha gustado bastante. O sea, perseguir al avión con Trevor ha estado muy chulo. Pero muy muy chulo. Chuli. Y tiene un dibujo de un tren. Ay Dios. Bueno, está muy lejos el sitio donde... No, ya estoy al lado. Martin Madrazo. Bueno, al lado, al lado. Bueno, ha sido un pequeño lapsus. La suslingüe, lo que hemos tenido ahí. ¿Por qué estoy en una fábrica de cemento? Pregunta. Where is he?
¿Qué coño hacemos aquí? The fuck has happened? Why do you have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer fucking question. Está ahí atrás. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called shotgun. Patricia se ha perdido y de copiloto. A nice little place we can hang out, you know, it's a very lugar muy tranquilo. Supongo que después de esto se dan todas misiones con Franklin. Cabin in the woods. You know what I'm saying. Misión superada, caída libre. Puto zumbas, tío. Vale, tenemos una misión de Dig. No muy lejos. Y tenemos lo de los coches. Voy a ir a por uno. A ver, Chop, lo siento, pero no me vas a alcanzar en la puta vida, Chop. En la puta vida me vas a alcanzar, pero vale. Chop seguirá las motos y los vehículos en los que no pueda subir. O sea, si Chop me alcanza, ese es el mejor perro de la puta historia. Mejor perro del mundo. Hostia, ponte el casco, Arpi. Ponte el casco. Sí, Arpi, sí. Mejor será loco. Bueno, vamos a ir por uno de estos coches y seguramente lo dejaremos por ahora. Qué grande los otros dos con lo del puto secuestro. He secuestrado a su mujer. No es su mujer, es la criada, pero bueno. Oh, yo creo que es la criada, pinta de mujer no tenía. Si la, la manto o lo que sea era la que estaba buenísima, la de la casa. O era la hija, no sé. Yo presupongo que es la criada. Y que han secuestrado a la criada como dos parguelines. Bueno, Trevor es muy tonto en estos casos. Si os dejara de seguirte, se lo dejas demasiado atrás. A ver, es lógico. Es lógico, el perro es listo y dice, a ver, no voy a seguir al gilipollas este todo el rato porque no me sale a cuenta. Yo me vuelvo a casa y cuando vuelva ya le pego un bocado o algo. Bueno, busquemos el... ¡Ey! Una M. ¿M de qué? De Michael, vale. Oh, mola. Y una de estos de Trevor también. Hay que intentar... Sí, exacto, no podemos... La de D es la obligatoria, entonces parece ser. Entonces en el siguiente vídeo haremos la de Michael, la primera. Tengo que buscar el coche, lo que no sé es dónde coño está. Puede estar en cualquier puto lado. Vamos, no sé muy bien qué tengo que hacer en este... En esta submisión. A ver. Mensaje. Barry, gracias por unirte a la lucha. Que está lo detrás de la recogida. No lo va a coger. I'm taking a break from the oppression of technology. Leave a message or don't. It's cool. I'm sure it can wait. Esta no es.
Te puede ser un coche, puede estar en cualquier puto lugar. Ya, puede ser cualquiera de estos. Yo supongo que si hay que romperlo, no... Ya, puede ser ese, es una gasolinera. Tampoco. Pues no entiendo, no entiendo muy bien qué hay que hacer. A ver. Mensajes, Barry. Aquí está lo de T de las recogidas. Que no. A ver, mensajes, correo electrónico. No, 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 no. No. Guardado rápido. Internet tampoco. Pues no sé, que alguien me diga qué coño. ¿Qué coño hay que hacer? Porque no sé dónde están los coches. ¿Eh? Que me cago. ¿Que me cago? Ha dicho la mujer esa, que me cago. Ah, vale, aquí está. Hijo de puta, había que encontrarle ya. Who is this? The fool running around after. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Tenemos 4 minutos. Debería haber marcado el... A ver, Vespucci Beach. Vespucci Beach es por aquí. Es por esta zona. La próxima vez, antes de que salte el marcador de la poli... Buah, si se da la vuelta estoy jodido. Con lo rápido que es el puto coche este, ¿sabes? Come on, come on. How fucking slow is this thing? ¿Cómo es tan rápido el coche? Vale, iba por buen camino. Lo que he dicho. Tenemos 3 minutos para llegar. La menuda hojalata de mierda por coche tenemos. Minutos y 20. Dos minutos 15. Esto no corre más. No corre más. Dos minutos 5. Dos minutos. Yo creo que tengo tiempo de sobra, pero se puede complicar la cosa si, por ejemplo, apareciera otra vez la poli o algo por ese estilo. Ahí ya estoy llegando. Minuto y medio tiempo de sobrísima. A no ser que ahora vuelque o alguna mierda de estas, que también podía pasar. Está del camión, vale. El buen Barry nos llama. Yeah,
is that my pizza? Hell no. Vale. ¡Ese! ¡Hostia puta! ¡Jesus! ¡Ay, Dios! Vale, me sigue la poli con una estrella. ¡Hostia! Just what I need, police. Por no ponerte el casco, Arpi. A vete ya, policía, hombre. Bueno, a buscar el puto coche, no sé dónde estará. Puede estar en cualquier lado. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Es que me sigue todavía la voz. Que me han visto, joder. Sí, sí, sí. Déjenme su negro. Esto es racismo. Me van a trincar para lo duro. No veo nada. ¿Por qué dos? Déjenme. Voy a ponerme aquí, no es la mejor idea del mundo, pero bueno. Yo aquí me quedo. Mientras no me vean. Déjenme ser negro, soy una minoría. Vaya, se han ido. Joder, qué mal rato, tronco. A ver, aquí no está el coche. ¿Dónde mierda estará el puñetero coche? Puñetera misión estúpida del puñetero fumado de mierda. A seguir buscando. Vale. El coche está destrozado. Destrozadísimo. Man, are you fucking kidding? I should have never listened to that high-ass fool. Venga, arranca. Whoa, who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, but I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Vas a tener que empujarlo. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. Enciende la mecha de la lucha. You've been igniting the fight too motherfucking much, dawg. Mechas porreras. Man, I ain't pushing shit. Man, that high-ass motherfucker. ¿Y cómo lo muevo? O sea, si tuviera otro coche podría empujarlo, pero... Es absurdo, tío. Una grúa o algo por el estilo.
Otro coche. Hola, buenos días. Pare. Pare, por favor. Tiene un accidente. Mentira. Era mentira. I'm gonna kill you. Y ahora, ¿cómo hago para meterme ahí? Hey. Se ha quitado la camisa, loco. Hey, come on, move. Loco que se ha quitado la camisa. El tío es peligroso, chalao. ¿Pero no te mueres o qué? Vale, ese coche funciona, ¿va en serio? A ver, no ha servido de nada el movimiento este. Necesitaría una grúa. Pues aquí no hay grúa, ¿eh? Llamada en tren. Hey, what you want now? What's happening? Are you on your way? Man, I told you the car is beat up from the fucking feet up, man. What you want me to do? Well, there are these things called tow trucks, you know. Amazing inventions. Oh no, I hear laughter. The clowns have come for me. Payasos han venido por mí. Vale, entonces llamar a grúa. Ajá, mensajes, ¿no? Ajustes. Contactos, ¿no? Dirigir, venir, downtown, ¿no? Servicio de emergencias. Shit, now you got me jacking tow trucks. He llamado a una grúa, ¿no? No sé. Oficina de turismo, servicio de emergencias. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Bomberos, ¿qué dices? Thank you. The fire department are en route to your location. No, no, no. Era así, no era. Pero bueno. I need a cab as soon as possible. Unfortunately, we got no cabs available at the moment. Can you try again, no se preocupe. Entonces, ¿cuál es la grúa? Oficina de turismo tampoco creo que sea. Se comunica. Esta tenía una. Pero no me lo va a coger. Tang is busy with it. Holla at the beep. Vale, entonces, ¿cómo llamó una puta grúa? A ver, internet. Buscar en Elefine. Grúa. Grúa tampoco. Viajes y transporte. Nada. Dinero y servicios. El banco de dinero, no, no, no. No, no, no. Medios de entretenimiento tampoco. Tiene que ser algo de esto. Compro un barco, no. Oh, Dios, ¿qué dices? No voy a comprar una grúa, así que... ¿Cómo llamo una puta grúa, loco? Se me están calentando los huevos. No puedo llamar desde dentro del coche. Estos idiotas, joder. ¿Me saldrá la grúa en algún lado o no? T
Taller Becker, nada de eso. Busco una grúa. Pero aquí no me sale nada de grúas. ¿Y dónde voy a por una grúa ya? Pero si me alejo mucho del coche, supongo que... desaparecerá esto, ¿verdad? A ver, ajustes, ajustes que fondo, pero no. No, no, no. Lista de control. Misiones abiertas, no. Coño, coge esto. Mensajes. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la puta grúa? Hostia. Dirigible, no. Tiene que ser servicio de emergencias. Es que no hay grúa aquí. Hello, this is 911. What emergency service do you require? No hay grúa, tío. ¿Qué estafa de mierda es esta? Además, esto es un desguace. ¿Por qué no hay una puta grúa aquí? Mírala, me cago en su puta madre. ¡Ay, Dios! ¡Hay teléfonos! Y tu madre también está por aquí, puto drogado. Bueno, he perdido yo y vosotros, hemos perdido 5 minutos con la tontería esta. Del apartamento de Barry. Qué patada en la boca te voy a dar, Barry, cuando llegue. Lo que me va a costar luego subir el vídeo, va a hora y cuarto. Joder. Me llamo Barry. Joder, cómo se va el coche de al lado, hostia puta. Ahora está muy lejos, al menos. La puñetera madre que parió Barry. La aparco con estilo todo, ¿eh? With a style. Mom, I've said all there is to say. What? Hey, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites! They're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Yeah. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. Abandona la zona, ¿vale? Estoy haciendo eso. Saltito. Hola, una prostituta. Hi. Hi. Hola. Vale, misión completada. No se activa ninguna más. Lo dicho, la siguiente será esta de Michael. Cuando tengamos acceso a Trevor haremos esta en algún momento. Y en el siguiente video empezaremos por esta y luego seguiremos por esta. A ver, hemos pasado. Pasamos a un 41% de juego. Llevamos 41 misiones principales también. De puta madre. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal, suscribíos, seguidnos por Twitter, Facebook, bajad la aplicación que hay en la descripción del vídeo si usáis Google Chrome o Firefox.
Y si queréis donar algo, lo que sea, desde un dólar hasta una camioneta llena de marihuana, lo podéis hacer a través de la web Patreon, a la que podéis hacer también desde un link en la descripción del vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente, un like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado, y si os ha gustado además difundid lo que podéis el vídeo. ¡Nos vemos!